¿Te gusta la música? Buenas tardes, Londres. ¿Conocéis a mi mujer? Es Helen Mirren. Me encantaría eternizarme aquí conversando gustosamente, pero mi atenta antena detecta en ti tu talante tan insensato, y como tan tontamente tantea a tientas tu mente de mentecato, y bla, 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 tengo las manos llenas de pollo. El mejor cine, en La Sexta. Eso se suponía que lo tenía que decir yo, hipoglúcido de mierda. ¿Pero qué dices tú, maldito hijo de primos? Cállate, tonto. ¿Pero tú, pedazo de analfabrosas? Malandrín. Come mierda. Impotente. Puta puta puta. Retroatrofiado mental. Mendrugo de pan. Lambe penes. Criajo muerde almohadas. Panfilo Domingo. Mariquita Pérez. Trozo de mierda. No llores, hombre, yo te quiero. Mira, ya verás qué cosa tan graciosa pasó en Gran Hermano ayer. Dentro vídeo. ¿Qué cojones pasa ahora? Hola, soy Percebes Mila y he despedido a mi peluquero porque fuma porros. Niños, dejad de fumar porros. Bueno, creo que Piero no se entera mucho de lo que va el asunto, ¿no es verdad? Bueno, yo sono muy contento de estar aquí con vos, pero yo cuando arribo a casa, me merezco peperoni maldini fitipaldi, Nescafe cappuccino. Sí, sí, pero tu novia tiene pene. ¿Cosa? Ja, 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 a lo loco. Ah, perdón, ¿y usted por qué está aquí? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, a eso iba, panojo. De modo que si no se habla de mi libro, yo me levanto y te meto. Porque luego entra la publicidad y unos vídeos absurdos que todos hemos visto, y no se habla de mi libro. ¿Os ha gustado? Pues demos las gracias a Bridgestone, neumáticos Frauenfeld. Bueno, y ahora vamos a hablar de sexo con prostitutas. Debido a problemas técnicos damos paso a la publicidad. Disculpen las molestias, ya no habrá más interrupciones. ¿Eh? ¿Qué es esto? Es una caja. Tengo que meterme en la caja para sentirme seguro dentro de ella. Pef. Jajajaja, es que me rancho aquí, a ver qué hay dentro. Has encontrado Guitar Hero 3. De puta madre, colega. Nino no nino no nino 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 no nino no nino nino tiriri 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 pum plas juan. Ja, ja. Ja. Ahora no voy a parar de viciar y cruspir y de tocarme por las noches. Los mejores videojuegos en La Sexta. Pef. Había una mosquita muy bella. Quería llegar a ser estrella. Había visto a los Beatles, había visto a los Queens en la tele. Ella quería llegar a ser así. Me amo, quita. No me encuentro bien, me estoy cagando. Que RSM, por favor, que alguien llame a un médico. Soy un ídolo. La gente da asco a la mierda, todos los que no son yo. Menos las putas. Las putas me cunden a dolor. Doctor House, tenemos un nuevo paciente en la sala de resonancias. ¿Eres una puta? Pero venga, boludo, ¿eres tonto? ¿En qué plan? El paciente presenta múltiples indicios de ser gay y creemos que tiene el síndrome del escapismo de Houdini. Quiero salir de aquí, sáquenme de aquí. Quiero salir. Pues eso va a ser lupus. Así que ponle 100 miligramos de epinefrina y mándalo pa' House, y a molestar a su familia. ¿Cree que estoy más linda de rubia? ¿O mejor me rapo toda? Es que tú no me resultas interesante porque no me divierto curándote enfermedades imposibles, así que mejor vamos a tratar a la poseída del ala norte. Satán, hazme el amor. Puta, soy una heroína. Quiero heroína. Las mejores series en La Sexta. Y aquí estamos de nuevo, damas y caballeros y ornitorrincos, y ya nos vamos acercando al final del programa, y parece ser que Rajoy al final no va a venir. Le den por saco.
Bien, os prometo una sorpresa muy especial, pero antes vamos con nuestra conexión en directo, señor González. Manolo, ¿me recibes? Sí, sí, hola cielo, pues bien, esta noche hay luna llena, habrá más violaciones. Me suda la polla entera. El caso es que ha llegado nuestra sorpresa, nuestra estrella invitada. Hola señor, qué contento estoy de verle. Hola, soy Chona Destroy, os voy a exterminar. Tapun, plas. Bueno, ¿y usted por qué está aquí esta noche? Porque yo soy el más macho. Y además es usted el batería de señor Huevo Hormigo. Y yo soy el más conchas. Háblenos un poco de su grupo, por favor. Sí, bueno, pues soy el batatatería de señor Huevo Hormigo, que es un grupazo de imbéciles que pa 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 tra ta ta tra ta ta splash splash bum bum pa bum bum pa redoble histórico y caja a tomar por culo. Nunca mejor dicho, porque en el último concierto la jodí de verdad, estoy muy enfadado con mi batería móvil. Ahí puedes ver fotos de algunos conciertos en la pantalla cara jajajaja, mira al Rafa qué tonto es, y el Varo como lo queda sin parar, y el Bruno que es un ídolo. ¿Pero qué dices, payaso, si el Bruno es un puto charzán? No te metas con mi amigo loco, 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 que te meto. Ah, perdón señor, no lo volveré a hacer. Visita www.myspace.com/señorhuevohormigo. O descargaré mi ira. Pues habrá que ir a verte destrozar baterías, pero será otra noche porque no tenemos tiempo para más. De puta madre, colega. ¡Qué chévere! Gracias, esto es todo, amigos. And that's all, folks. Lirigel de Uple, 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 Uple,